Buenas noches, Elsie. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Regina. Bienvenida. Un gusto tenerlos acá. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bienvenida. Gracias. Vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la finalización que corresponde a la semana número 3, donde estamos iniciando este día la clase número 12. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Estamos exactamente a 4 días de poder finalizar lo que es nuestro curso de Excel básico. Quiere decir que
Nos faltaría miércoles, jueves de esta semana y lunes y martes de la próxima para poder concluir y que se les pueda otorgar a cada uno de ustedes lo que es su diploma que lo acredita que puede ser básico. Quiero irme en este momento a lo que es nuestra aula virtual. Acá está. Y quiero comentarles que ya este día tendrían que haber finalizado todo el contenido que se encuentra acá en lo que corresponde a la parte de lo que es la sección 3. Este día vamos a estar viendo lo que es lista de validaciones. Y porque también lo van a ver en intermedio, hoy les voy a enseñar cómo lo básico para poder trabajar lo que es validaciones en Excel. Algo que es importante que ustedes conozcan, la forma de poder validar la acción de lo que son celdas o rangos de celda. Pero en Excel intermedio, ustedes van a poder ver qué otras acciones podemos trabajar en avanzados cuando nosotros creamos unas validaciones a las cuales se le llama personalización. ¿Por qué? Porque Excel tiene una acción en la cual yo le puedo incluir una función o un operador lógico para que él al final yo pueda obtener el resultado que quiero. Este día solamente les voy a enseñar una forma de poder crear la acción con operador lógico para que ustedes vean cómo nosotros automáticamente podemos obtener lo que es un resultado. Al final lo que quiero es obtener un resultado para que todas aquellas personas que me toquen mi libro de Excel no puedan incluir información que no requiero en esa celda. Comentarles que para todos los que iniciaron ya la sección número 4, esa que les estoy mostrando acá, nos vamos a encontrar ya desde el día de mañana con lo que son tablas y gráficos de Excel. Vamos a poder identificar las diferentes formas al final del curso de cómo nosotros podemos colocar lo que sería un gráfico. Vean, por favor, que además de la sección número 4, nos incluye lo que es un examen final, que corresponde, si no me equivoco, a 15 preguntas que ustedes tienen que ir realizando. Les pido, por favor, que no vayan a dejar al final de terminar su módulo porque acá hay una fecha límite. Y aunque diga 23 de marzo, o sea, un día después que estamos finalizando, puede suceder que sea de las 23 de las 00. Entonces, trate la manera de poder iniciar ya la parte de la sección número 4, vaya a su ritmo, vaya visualizando los temas que va a venir a ver en su clase síncrona, para que igualmente podamos sacar una excelente nota en lo que es nuestro examen final, que corresponde a 15 preguntas. Cuando usted haya finalizado y pueda visualizar su porcentaje, que ya tenga, por ejemplo, el 80, el 90 o el 100%, siéntase satisfecho que su diploma ahí va a estar para que se le pueda, en este caso, entregar. O creo que ustedes hacen la descarga y después ustedes lo pueden imprimir. Entonces, iniciemos ya con la sección número 4. Vayamos a nuestro ritmo. Vayan revisando toda la información que se encuentra ahí y váyanse preparando cuando ya vengan a la clase para poder ver todo lo que yo, lo que de mi parte en este caso, pues les voy a enseñar. Muy bien, me voy a ir nuevamente a mi presentación. Nos encontramos en la sección, o en este caso, en la sesión número 12. Vamos a ver, como siempre, nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nos ha quedado pendiente algunas acciones del día de ayer. Este día, ahorita, en este momento, después de pasar de la agenda y el objetivo general, pues se los voy a explicar. Había quedado pendiente algo y vamos a retroalimentar nuevamente. Vamos a ver lo que es los contenidos. Vamos a explicar, como siempre, el desarrollo de cada uno de los ejercicios que les traigo acá. Y al final, si usted tiene alguna consulta,
créanme que siempre trato de poderles dar unos 2 minutos para que podamos interactuar y ustedes me puedan realizar cualquier consulta que tengan. Si ustedes ven, hasta esta semana ya no les he dejado ninguna actividad porque revisando el aula vi que había muy poco porcentaje de parte de ustedes. Yo no quiero en ningún momento saturar su día en que vayan realizando como más ejercicio. Entonces, he dejado hasta este momento de poderles entregar más libros de trabajo para que ustedes lo puedan realizar, pero recuérdese que su actividad práctica siempre la puede hacer en el aula virtual, descargando cada una de las plantillas que se encuentran ahí para que usted pueda realizar los ejercicios. Yo soy abierta para que si usted al realizar el ejercicio ha tenido una acción que no puede realizar o ha concluido el libro, usted me lo puede enviar para que yo se lo pueda revisar. Con gusto, estoy a la orden. Ya ustedes ya conocen mi cuenta de correo para que lo puedan hacer. Como objetivo general de sesión, vamos a ver ahora la acción de agregar comentarios a una celda. Les mencionaba el día de ayer qué tan importante es esta acción, aunque no se encuentra en los temas. De mi parte, me gustaría que ustedes aprendieran a realizar esta acción para los que nunca lo han hecho. Además de eso, vamos a lograr que los estudiantes utilicen la lista de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. ¿Cuántas veces hemos notado que cuando queremos ingresar información no podemos realizarlo? ¿Por qué? Porque existe una validación en esas celdas, ya sea en este caso el dueño de ese libro que nos los ha dado para que nosotros vayamos colocando información, no nos va a permitir poder realizar un cambio en él. ¿Por qué? Porque se ha validado esa celda. Y si no contiene la información que él requiere que se coloque en esa celda, no vamos a poder colocar ninguna información en él, sino que nos va a tirar un error en que debemos realizar la acción correcta. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel para poder finalizar con la clase del día de ayer. Si ustedes ven, el tiempo se nos hace bastante corto. Y a mí me gusta explicarles otras formas diferentes para que ustedes pues vayan aprendiendo más de la parte de lo que sería Excel. Muy bien, miren, voy a iniciar con una de las acciones que ayer uno de sus compañeros me comentó. Todo lo hice por medio de lo que es mi mouse. O sea que la acción era dando clic derecho o clic izquierdo o doble clic rápido para que automáticamente yo pudiera tener lo que es un resultado. Entonces vean acá, miren, quiero explicarles, he colocado una columna donde está un valor para que ustedes vean la acción que nos comentaba el compañero el día de ayer. Esta acción que les voy a enseñar en este momento, que es manteniendo control presionado, y en este caso la acción de clic izquierdo, nos va a realizar solamente cuando nosotros tenemos un valor numérico. Quiero comentar que esta acción se hace con nuestro teclado y, o en este caso con una tecla de nuestro teclado y con nuestro mouse. Entonces, esta sería otra acción si usted lo quiere hacer de esta manera. Al contrario, quiero explicarles que esta acción, cuando nosotros estamos creando o estamos realizando la acción de serie, a veces es más fácil poderlo hacer solamente con mi mouse o trabajar en este caso con la siguiente acción que les dije, que de mi parte pues es la que yo trabajo en mi vida laboral. Creo que considero que sigo aprendiendo el manejo de las acciones del teclado y me ayuda a poder interactuar más con lo que es el entorno de Excel. Entonces acá, miren, para que usted lo pueda hacer también con un valor numérico, lo único que hacemos es presionar la tecla de control, desplazar con clic izquierdo hacia abajo y vean que automáticamente me da la acción de creación de serie.
Quiero comentarles que cuando nosotros tenemos dos valores y realizamos lo que sería esta acción, no nos va a dar la acción de creación de serie. Eso lo va a hacer solamente cuando nosotros tenemos un valor numérico y al arrastrar hacia abajo presionando control y clic izquierdo, en ese momento vamos a crear lo que sería la acción de serie. Entonces, esta sería otra forma cuando ustedes tienen valores numéricos que quieren llevarse hacia abajo y que podemos trabajarlo en este caso con lo que es control, manteniéndolo presionado, en este caso clic izquierdo y arrastro hacia abajo. Muy bien, entonces quiero finalizar, miren, con esta acción en el cual quiero comentarles que me ha ayudado mucho a poder interactuar con lo que es mi entorno de Excel y además de eso, de seguir aprendiendo la forma de poder utilizar lo que es nuestro teclado. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Voy a presionar la tecla de Shift, tecla de cursor hacia abajo y me voy a ir hasta la fila número 40. Voy a hacer hasta la fila número 40. Muy bien. Ya me encuentro en la fila número 40. Vean, por favor, que ahí está mi puntero, ahí está la cruz blanca. En este momento no estoy tocando mouse, sino que todo lo estoy haciendo con teclado. Ahora que ya tengo seleccionado, yo voy a presionar la tecla de Alt. Quiero que se den cuenta, y esta acción ya la vimos, que me aparecen lo que son letras o valores numéricos. Yo voy a presionar O. Vean que automáticamente me está dando la combinación ya sea de letras, de valores numéricos o solamente valores numéricos o una letra para poder interactuar con lo que es mi cinta de opción en lo que tengo cada uno de los grupos. Quiere decir que yo ahorita me voy a ir para el grupo de modificar. Pueden visualizar que yo necesito el comando de serie que se encuentra en el grupo modificar. Pestaña de inicio. Voy a presionar GE. Vean que me acaba de aparecer lo que es el recuadro hacia abajo y yo necesito realizar la acción de series. Para eso voy a presionar S. Y vean que automáticamente acá, al aparecerme este cuadro, voy a presionar tabulación y le voy a decir que quiero hasta el número 40 y voy a dar aceptar. Me voy a posicionar rápidamente para la siguiente columna. Voy a desplazar para abajo y en todo lo que estoy realizando la selección quiero que ustedes se vayan dando cuenta que la acción que hice en la columna A se ha cumplido porque tengo nuevamente la creación de serie. Esta acción ustedes en este momento la están viendo un poco que lo estoy haciendo paso a paso porque se los estoy explicando. Pero entre más ustedes reconocen la acción y vamos trabajando, en este caso, los comandos o realizando las combinaciones de teclas, automáticamente, miren, yo puedo realizar. Quiero que ustedes visualicen que en el recuadro tengo la opción de tipo, tengo incremento y tengo unidades de tiempo. Ellas se van a llegar a activar en el momento que yo quiera realizar la acción. Me voy a ir a autorrellenar. Vean que esta acción la estoy haciendo con tabulación. Estoy moviendo en este momento lo que es mis teclas de cursor para poder realizar lo que sería la acción. Y vean que automáticamente yo estoy realizando la creación de serie. Nuevamente, miren. Ya creo que en este momento ustedes ya saben la acción que estoy presionando con mis teclas para poder irme nuevamente a lo que es serie y me aparezca lo que es esta ventana, perdón, que acá no había seleccionado. Entonces ahora sí, voy a realizar la selección porque es importante decirle a Excel hasta dónde va a llegar mi serie o mi creación de serie. Ahora sí, miren, voy a presionar Alt o esta acción la hago siempre, por eso ya me puedo en este caso la secuencia de letras que tengo que ir presionando para que me aparezca en este caso este recuadro. Voy a dar en este caso acá tabulación y acá, miren, con mis teclas de cursor me voy a ir a autorrellenar para poder trabajar. Me voy a ir para acá, para lo que corresponde fechas, para que ustedes puedan visualizar
que igualmente, cuando nosotros tenemos acá celdas en las cuales queremos crear series con fecha, me voy a ir acá hacia abajo hasta llegar hasta la fila número 40, nuevamente voy a dar Alt, nuevamente voy a presionar O, G, E y S. Me acaba de aparecer nuevamente recuadro y se puede notar que ya la unidad de tiempo ya me aparece. Y ustedes pueden visualizar que automáticamente me aparece la opción de fecha. En este caso le voy a dar Enter y vean que si yo me desplazo en este momento hacia abajo, tengo lo que sería la acción. Fíjense acá, miren, nuevamente me voy a desplazar hacia abajo, voy a llegar allí, voy a presionar en este caso Alt, voy a presionar O, voy a presionar GE y voy a presionar S. Acá nuevamente le voy a dar tabulación, ya que ahora le voy a decir que quiero día laboral. Voy a dar Enter y automáticamente tengo la acción. Vean que con mi teclado yo puedo tener movimiento en él. Si usted esta acción la practica y la sigue practicando, va a notar que esta acción es bastante fácil de poderlo utilizar. Y además de eso, ustedes pueden notar que al presionar la tecla de Alt e irme para cualquiera de las pestañas que tengo, automáticamente tengo combinaciones. Saben que si ustedes empiezan a aprender estos tipos de combinaciones, les ayuda mejor a poder reconocer en los grupos y acciones que nosotros tenemos en Excel. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes, ya sea el día de mañana, por la mañana, ya sea el fin de semana, realicen esta acción. No se queden solamente con la visualización del video, sino que también practíquenlo para que ustedes vayan mejorando la forma de poder trabajar en eso. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, está claro. Gracias. ¿Para los demás está claro? No mucho realmente. O sea, ¿cómo? Yo lo sentí un poco complicado, honestamente. No lo entendí muy bien. Ah, muy bien. No podría repetir. Sí, claro. Yo también no entendí mucho. Muy bien, miren. Esta acción, como les menciono, entre más ustedes vayan practicándola, van a ir viendo cómo ustedes el entorno de Excel lo van a visualizar de una forma diferente. En mi clase siempre quiero invitarlos a que cuando nosotros realizamos algo, usted trate de irlo haciendo y por eso se los explico de diferente forma. De mi parte podría solamente decirle clic izquierdo hacia abajo o con clic derecho y esa es la única forma de crear series. Si usted busca un video en YouTube de creación de series, esta es la forma en que le van a explicar cómo lo hice el día de ayer. Pero estas son otras acciones en las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Qué hago? Miren, presiono en este caso Shift y presiono mi tecla de cursor hacia abajo para poder realizar la acción de selección, que es lo importante para que Excel me reconozca hasta dónde yo quiero llegar. Ya que tengo seleccionado, voy a presionar la tecla de Alt. Al presionar la tecla de Alt, me han aparecido en la parte de mi cinta de opciones, ya sean valores numéricos o letras. Yo necesito irme para la pestaña de inicio y en ella yo tengo la letra O. Entonces presiono la letra O, ya sea que usted tenga su teclado mayúscula o minúscula, siempre me va a realizar lo que es la acción. Ya que ustedes están viendo, miren, todas esas combinaciones de letras, valores numéricos, yo necesito irme para el grupo de modificar. ¿Por qué? Porque en el grupo de modificar yo tengo un comando que me ayuda a trabajar la acción de serie. En él yo tengo que presionar nuevamente las teclas GE, que es la combinación de este comando, para que me abra lo que es un recuadro, ese que ustedes están observando en este momento. Para poder crear series,
quiero que ustedes vayan viendo que ahí tengo hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, y tengo la opción de serie. En él aparece una letra, que sería la letra S. Al presionar la letra S, me va a aparecer este recuadro que ustedes están viendo. Yo tengo dos formas para poderlo trabajar. Así como cuando estamos trabajando con el mouse, tenemos clic izquierdo y tenemos clic derecho, igualmente acá tenemos dos formas de poderlo trabajar. Tengo el incremento hasta el límite y tengo en tipo la opción de autorrellenar. Voy a colocar en incremento y voy a dar tabulación para movilizarme al límite. Y voy a colocar 400. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Yo tengo hasta la fila 40. Pero en valores numéricos, visualizando la fila, me va a llegar hasta el 39. Pero mi límite no le interesa en este momento a Excel. Lo importante es que cubra estas celdas que yo tengo en este momento seleccionada y él automáticamente va a llegar hasta ahí. Aunque yo le ponga 1000, 2000, 3000, él va a llegar porque es el límite que yo le estoy diciendo. No me haga lo contrario porque usted ya sabe qué es lo que va a suceder. Pero acá el límite usted puede poner todos los valores. Si usted no recuerda hasta dónde llegar, entonces coloque un valor numérico alto para que aún así le haga la acción de rellenar. Entonces ahora voy a dar Enter. Vean por favor que me voy a ir hacia abajo para que puedan notar que en ningún momento me colocó 30, 40, 41 y me llegó hasta 400, sino que él me dijo, Vanessa, de la acción que acabas de hacer, tus celdas seleccionadas llegan hasta la fila 40. Entonces el último número que debo colocar acá es 39. Aunque yo le haya colocado un valor alto, la acción me la ha realizado automáticamente acá. Entonces, ya que puedo trabajar esta acción, lo único que hago acá, miren, es posicionarme. Por ejemplo, voy a trabajar los meses y nuevamente vuelvo a presionar Shift arrastrando hacia abajo. Voy a presionar la letra de Alt, hoy voy a ir un poco más rápido, O, G, E y S. Nuevamente acaba de aparecer acá el recuadro. Necesito irme con tabulación para la opción de tipo. Y ahora desplazo hacia abajo a la opción de autorrellenar, porque quiero que me autorrellene los meses hacia abajo. Voy a dar aceptar, o en este caso la opción de enter para mi teclado, y ustedes pueden notar que ahí me aparecen los meses con el autorrelleno que acabo de hacer. No sé si ahora queda claro. Mejor, gracias. Muy bien. ¿Para la otra compañera que consultaba? Sí, está claro, gracias. Muy bien. Buenas noches, Ingeniero. Buenas noches. Cuando ya no podamos ingresar porque se nos va a deshabilitar lo del curso, siempre vamos a poder ver los videos suyos de YouTube. Mire, ahí sí, yo considero que sí. Yo considero que sí porque para el curso anterior se encuentran todavía habilitados, uno que tuve anterior. Entonces considero que sí. Solo que traten por favor de no perder el enlace para que ahí encuentren solamente mis videos. Entonces creo que no se va a deshabilitar. Pero si no, yo voy a consultar el día de mañana a los de inglés corporativo. Pero gracias por la consulta y mañana hágame el recordatorio, por favor, para poderle explicar qué fue lo que me dijeron. Pero yo considero que no, porque desde que se suben a YouTube, considero que no los van a quitar o no los van a bloquear. Pero déjeme consultar. Gracias. Gracias por consultar. Yo mañana voy a anotar, permítanme, porque si no se me va a olvidar de tantas cosas. No se preocupen, yo mañana les hago la consulta. Muy bien, entonces ahora voy a pasar nuevamente acá, miren, a mi presentación.
Vamos a ver primero la parte de cómo poder colocar lo que son comentarios. Entonces, me voy a ir para acá. Permítanme, yo me recordaba que había colocado acá la parte de comentarios. Permítanme. Acá está. Es una pequeña información que les traigo para que ustedes puedan agregar a comentar. Ya van a ver qué fácil es trabajar esta acción. Pero si usted no puede realizarla, entonces quiero enseñarle cómo hacerlo. Cuando nosotros trabajamos comentarios, dice que Excel permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja. Estos comentarios son útiles para hacer una revisión, dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada del contenido de una celda. Saben ustedes que cuando nosotros trabajamos lo que es un comentario, voy a irme en este momento para lo que es mi libro de Excel, es importante cuando nosotros tenemos bastante información poder identificar o decirle a la persona qué se encuentra dentro de esa celda. Porque es nuestra responsabilidad poder indicarle a la persona que va a estar trabajando en nuestro libro qué acciones debe de hacer. No es lo mismo que yo venga y diga, Rosa, por favor, estas celdas no me las vaya a tocar. Y Rosa va a estar trabajando toda la semana. Puede suceder que Rosa en algún momento, con tantos datos que está ingresando, acá coloque una información que no es correcta. ¿Por qué? Porque la información que le di solamente fue en el momento. Entonces, para que esas acciones no ocurran, yo puedo dejar un comentario a lo que corresponde a la celda. Con esto no le estoy haciendo absolutamente nada a la celda, sino que al contrario, le estoy enseñando a usted que en cualquier celda que usted visualice un comentario, debe de posicionarse o colocar el puntero en ella para que pueda leer la información que se encuentra ahí. Para eso, vean que la acción para poder colocar o crear en este caso un comentario es irme a la pestaña de revisar y estando en la pestaña de revisar, yo tengo el grupo llamado comentarios. Y en él lo único que hago es darle un clic. Vean por favor que en este momento todas estas acciones están deshabilitadas. Pero yo le voy a dar nuevo comentario. Me está indicando que coloque acá lo que es una información. Voy a colocarle por ejemplo esto que tengo acá. Yo voy a ver. El costo más impuesto. Muy bien, ya que he terminado, voy a dar clic en lo que es otra celda y vean que, vean por favor, miren, me voy a colocar acá en la celda de 10 y lo único que voy a hacer es ir con mi puntero a posicionar y entonces ustedes pueden visualizar que acaba de aparecer el comentario que coloqué. Si nosotros tenemos varios comentarios, voy a hacer acá la acción rápida para que podamos pasar al siguiente tema. De repente acá ustedes van a notar que un comentario se sitúa en la parte superior derecha de lo que es mi celda. Usted puede posicionarse en él e ir revisando los comentarios que yo he colocado acá. Pero si nuestro cuadro es demasiado grande y yo necesito que usted pueda ir leyendo la información, no se va a ir comentario por comentario para ir leyendo, sino que siempre en el grupo revisar, vean que tengo la opción de mostrar todos los comentarios. Y pueden notar que en este momento automáticamente se activan en la celda donde se han colocado. Usted puede guardar su libro de esta forma y no va a perder esta vista que está visualizando en este momento. También puede nuevamente realizar la acción de ocultar para que la persona cuando esté revisando el libro o en este caso la hoja de trabajo pueda irse a la pestaña de revisar, poder ir a comentarios y poder dar la opción de mostrar todos los comentarios. Esta es la acción para que nosotros podamos colocar lo que sería un comentario. Además de eso, si llegara usted a olvidar que en la
pestaña de revisar existe un grupo para poder colocar comentarios, también al darle clic derecho, vean por favor que aparece la opción. Fíjense por favor el recuadro emergente que me acaba de aparecer. Le voy a dar la opción insertar comentarios. Voy a colocar, por ejemplo, acá hola rápidamente. Y al posicionarme nuevamente y al darle clic derecho, yo le puedo decir la opción de modificar. Por ejemplo, no quiero hola, sino que saludos. Puedo decirle, vean por favor, al darle clic derecho, que quiero mostrar lo que es el comentario. Para esta opción me muestra solamente, vean por favor que los demás no se han activado, sino que le puedo indicar que solamente este comentario se pueda visualizar. Tal vez puede suceder que sea el más importante de todos los que se encuentren acá. Entonces usted lo puede dejar visible para que la persona pueda leer. El comentario no es un resumen grande de la información. Son textos cortos indicándole usted preciso a la persona de lo que usted requiere. No tocar, por favor, trabajar con la función tal. Esta celda va a incrementarse cuando usted coloque tal información. Algo contextual, rápido, que la persona en este caso capte para realizar lo que sería la acción. Entonces, estas serían las formas de poder colocar comentario. Además de eso, miren, vean por favor que si yo me coloco en lo que es el comando de acción de comentario, me aparece un recuadro y me dice que si yo presiono la letra mayús más F2, automáticamente también puedo crear comentarios. Voy a realizar acá la acción. Miren, acá tengo mi puntero. Me voy a posicionar, por ejemplo, acá y miren, voy a llevar mi puntero para acá. Voy a presionar mayús F2 y vean que también automáticamente puedo colocar lo que sería un comentario. Entonces, estas serían las tres formas. Irme para la pestaña de revisar los comentarios, clic derecho, opción de comentarios o mayús F2 para poder realizar la acción. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Disculpe, lo último que dijo, mayús F2, ¿para qué es, perdón? Mayús F2 es para que usted pueda también colocar un comentario a una celda. Las acciones las podemos hacer con clic izquierdo o clic derecho, pero también con combinación de tecla lo podemos hacer con la tecla mayús F2. Quiero aclarar que la tecla mayús y la que representa en Excel es la tecla que nosotros reconocemos como Shift a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque esa tecla tiene doble función. Una en la cual me ayuda a seleccionar y otra que me ayuda al mantener Shift presionado, puedo colocar la primera letra en mayúscula y no todas van a seguir en mayúscula, sino que coloco mayús. En este caso, para colocar mayúscula, la primera letra, y ya después sigo, en este caso, con la acción de seguir digitando. Entonces, para mayor referencia de ustedes es Shift y F2. Shift F2 para poder realizar la acción de creación de comentarios. No sé si ahora queda claro. Sí, está bien. Sí, una consulta y otro usuario puede modificar mi comentario o viceversa. Yo veo el cuadro de otro y le puedo agregar algo a su comentario. Así es, así es. Así funcionan los comentarios. Para que usted, además de que la persona ha colocado un comentario, si usted va a devolver la información y ha realizado una acción adicional, usted puede agregarle información a él. Así se puede también trabajar. Usted puede colocarle también información. Ese comentario no va a depender del usuario que lo creó, sino que si usted tiene el libro de trabajo en su computadora y encuentra un comentario y quiere adicionar información, por supuesto que lo puede hacer. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, miren, vamos a pasar al tema de validaciones de datos. Les comentaba que vamos a realizar ejercicios sobre las acciones que Excel nos da
para que nosotros podamos crear validaciones rápidas. Cuando nosotros trabajamos validaciones de datos, le estoy indicando a la persona que la información que va a colocar ahí tiene que ser exactamente lo que le he indicado. Y ahora ustedes van a ver qué tan importante es poder colocar un comentario para que la persona pueda visualizar la acción que debe de colocar ahí. Pero necesito que ustedes sepan qué es una validación de datos. Necesito que le quede claro qué es una validación de datos. Dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Saben que esta información ustedes la van a encontrar con más contextura de información, con más contexto, perdón, de información, pero yo se lo estoy colocando acá, miren, preciso para que ustedes identifiquen exactamente qué es una validación de datos. Entonces, para poder crear una validación de datos, primero debo de reconocer en qué pestaña se encuentra y qué comando tengo que realizar para que me realice la acción de validación. Dice que me tengo que ir para la pestaña de datos. En ella voy a encontrar validación de datos y yo tengo tres pestañas que son de suma importancia cuando yo voy a crear una validación. Vean, por favor, tengo acá un ejercicio que ya se los voy a mostrar en mi libro de trabajo, donde vamos a crear una validación que corresponde a fecha. Quiere decir que esa persona, si no coloca la fecha que yo he validado, no va a poder colocar la información en esa celda. Para poderlo trabajar, me voy a ir en este momento para mi libro de Excel. Vean que ya me encuentro acá en lo que es una tabla de datos. Yo creo que ya reconocen porque es con la que voy a estar trabajando acá lo que son los ejercicios. Esta la vimos en la opción de filtros. Entonces vea, por favor, mire, yo tengo acá lo que es la columna de fecha y yo quiero decirle a Excel que las personas que coloquen la información de fechas tienen que corresponder exactamente a un mes. Entonces, ¿qué hago acá? Lo primero que usted debe de hacer es seleccionar el rango de celda. Aclaro que esta acción de validación va a corresponder solamente a mis celdas seleccionadas. Si usted llegara a colocar más información, usted tiene que volver a decirle a Excel que va a validar más el rango. Además de eso, usted debe de colocar acá un comentario indicando que hasta la fila número 32 que corresponde a la columna E, se encuentran validadas esas celdas. Si llegara a colocar más información, por favor decirle al administrador de este libro para que él pueda realizar lo que sería la acción. Queda clara la información colocando un comentario para que las personas que sigan agregando información estén sabedoras que si siguen creando información en este cuadro, esas celdas no van a estar validadas. Entonces acá, miren, ya que he seleccionado, dice que me voy a ir para la pestaña de datos. Vean que dentro de él tengo las herramientas de datos, en este caso el grupo de herramientas de datos, y yo tengo acá validación de datos. Voy a darle un clic a la opción de validación de datos y vean que me aparece lo que es esta ventana. Yo tengo tres pestañas. Saben que la mayoría, la única pestaña que utilizan es esta de configuración. Y van a ver los pequeños errores que nosotros podemos cometer cuando nosotros solamente trabajamos con configuración. Fíjense acá, miren lo que voy a trabajar. Me voy a ir primero porque la validación es permitir y le voy a decir que quiero lo que es la opción de fecha. Estando acá, le voy a dar la opción de entre y vean que tengo una fecha inicial y una fecha final. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero validar 1 del 9 del 2021. Y acá, el mes de septiembre finaliza el 30 del 9 del 2021.
Vean, por favor, que ya he creado acá mi validación de fecha. Voy a dar a aceptar. Ustedes pueden notar que las celdas se encuentran normales, así como se las enseñé al inicio. Pero en este momento voy a colocar acá, por ejemplo, 1 del 1 del 2022. Y voy a dar Enter. Me acaba de aparecer ahorita un recuadro que me dice, el usuario solo puede introducir ciertos valores de esta celda. ¿Saben que ese es el mensaje que tira por defecto Excel cuando nosotros no estamos introduciendo los datos que corresponden? Pero esta información que se encuentra acá no me dice nada. Yo no sé entonces qué es lo que quiere el administrador de este libro que yo trabaje. Entonces, vean qué tan importante es, voy a darle cancelar, vean qué tan importante es poder validar según lo que me indica Excel. Nuevamente me voy a venir para acá. Pueden notar nuevamente que aparezco en la pestaña de configuración y me voy a ir al mensaje de entrada. Fíjense por favor acá, miren, voy a trabajar ahorita la opción que corresponde a un mensaje de entrada y le voy a decir acá que sean fechas, por ejemplo, de remesa. Ahí está. Y en el mensaje de entrada que quiero, le voy a decir introducir, en este caso, fechas que correspondan al mes de septiembre del año 2021. Ahí está. Entonces ahora voy a dar nuevamente a aceptar. Vean, por favor, voy a irlo haciendo paso a paso para que ustedes me entiendan qué tan importante es poder colocar la información en cada una de las pestañas. Entonces voy a dar a aceptar. Ah, muy bien. Ahora me coloco en ella y vean que me aparece lo que es un comentario. Visualicen, por favor, que ahí me está apareciendo un comentario. Voy a colocar 12 del 3 del 2022. Si la persona acá no lee la información, porque no entiende que solamente tiene que ser del mes de septiembre del año 2021, entonces usted puede tirar un tercer mensaje. Vean, por favor. Me voy a ir nuevamente acá a validación y le voy a dar mensaje. Primero le voy a decir detener. O sea, la persona no me va a poder introducir ninguna información. Y después me voy a ir a la opción, vean por favor, de título. En él le voy a comentar acá que sea fecha válida. Sí. Y acá le voy a colocar en este caso, permítanme, quiero ver acá si tengo esa información acá. A ver si la tengo acá para no perder mucho el tiempo. Okay, acá está. Para hacerlo más rápido. Entonces ahora le voy a colocar esta información. La fecha ingresada no corresponde a fecha del mes de septiembre. Dar clic en el botón aceptar y digitar una fecha. Entonces ahora le voy a dar a aceptar. Ya completé los tres. Vean por favor acá y voy a dar a aceptar. Vean ahora cuando yo coloco una fecha que no corresponde. Ahora sí, miren. No tiene en ningún momento que estarme preguntando la persona. Porque ahora dice la fecha ingresada no corresponde a fecha del mes de septiembre del 2021. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Ahora sí me está diciendo que lo que estoy colocando tiene un error. Le voy a dar reintentar. Le voy a colocar 1 del 9 del 2021 y ahora ustedes pueden notar que la información ya se encuentra ahí que corresponde a una fecha. Voy a colocarle 2 del 9 del 2021 y ustedes pueden notar que ahora la información corresponde. ¿Cuántas veces hemos ido a un banco? Queremos cancelar, ya sea que el pago de un recibo. Y entonces nos dicen, no, fíjese que
Si el recibo ya está vencido, usted no puede cancelar acá porque el sistema no me permite. No puedo porque ya pasó de las 3 de la tarde. No sé si ahora han aumentado la hora en que finalizan para poder que podamos ir a pagar recibos. Pero si ustedes se dan cuenta que tampoco, ya ahorita voy a atender los que me están levantando la mano. Tampoco podemos. Aunque sea su hermano, su familiar, su amigo, no puede. Porque el sistema no le permite poder validar eso que usted llega a cancelar. O sea, no puede. Entonces, la administradora, que la jefa de los cajeros, no va a estar yendo a decir, mira, ¿por qué lo hiciste? Si sabías que era hasta las 3:30, si sabías que no podíamos hacerlo. No, sino que el mismo sistema tiene esta acción, que va a validar según hasta el horario que corresponde y hasta la fecha que dice el recibo. Y de ahí no va a poder realizar ninguna acción. Ahora sí, ¿alguien me levantaba la mano? Creo que fue Rosa. Sí, yo le estaba levantando. Es que fíjese sí. Que yo ayer no pude ser como al 100 a la clase porque estoy teniendo unos problemas de salud. Sí. Pero yo creo que ayer estaba explicando del por qué pone la fecha, digamos así, sin la validación de los 8 dígitos, por decirlo así, 0109. Ah, ¿o es criterio personal? De colocar, por ejemplo, 02 del 09 del 2021. ¿Así sí, me dice? Uh-huh. Muy bien. Fíjense que Excel, nosotros reconocemos los valores como 02 del 09 del 2021. Pero saben ustedes que esta es la forma correcta de poder colocar una fecha. Esta es la forma correcta. De repente nosotros aprendemos a colocarlo como 0 del 2, del 0 del 1. Sí podemos realizarlo y eso lo podemos visualizar acá en la opción de números personalizados. Acá hay una, no me recuerdo cuál es, pero en ella sí puedo realizar que aparezca, en este caso, el valor hacia la izquierda, que sería cero. Pero Excel, todas las fechas, las va a reconocer acá. No sé si ustedes trabajan con sistemas, pero todos los sistemas, o cuando ustedes ven impresos, aparece de esta forma. Porque esta es la forma correcta en la cual se debe de colocar lo que sería una fecha. Nosotros agregamos el cero en él, pero al final no corresponde, sino que es un valor entero, que es el número ya sea del día o que representa en este caso el mes. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora sí les pregunto, ¿ha quedado claro esta forma de trabajar? Sí, bastante claro. Sí, está claro. Muy amable, les agradezco entonces. Vamos a continuar entonces acá, miren, me voy a ir a una validación. Permítanme. Perdón, disculpe. Muy bien, nos vamos a ir a otro tipo de validación que les quiero mostrar acá. Saben que esta es la validación que más se utiliza en Excel porque podemos realizar lo que serían acciones en él. Siempre nosotros requerimos de una acción para poder trabajar en Excel. Y usted siempre tiene que buscar cuál es la que usted considere que es mejor para poder trabajar en Excel. Entonces acá, miren, quiero mostrarles de la forma normal y de la forma de poder trabajar con rango. Tenemos dos formas diferentes de poderlo hacer. Entonces voy a trabajar en este momento normal para poder crear una validación de listas en esta celda. ¿Cuántas veces nos hemos topado en Excel que esta información no se encuentra en el cuadro que me han dado? Pero yo requiero que esta información se encuentre en una celda.
Si yo coloco el valor, en este caso, digitándolo, puedo llegar a cometer un error que le coloco 3 puntos o 0.3 y tal vez no es lo que requiero. Yo acá lo estoy haciendo con valores numéricos. Recuérdese que esto es cualquier acción que usted quiera colocar como lista. Entonces, para poderlo trabajar, lo primero es, tengo que situarme en la celda. Me voy a ir, en este caso, para la pestaña de datos, para validación. Y vean, por favor, que le voy a decir que quiero de lista. Me voy a posicionar acá. Y voy a ir a seleccionar todos estos valores que tengo acá. Los voy a seleccionar. Vean que automáticamente Excel, yo no he hecho nada, lo único que hice fue realizar una selección. Y pueden notar ustedes que me ha aparecido el igual y además de eso me ha colocado absoluta la celda. Le voy a dar la opción de aceptar acá y automáticamente yo tengo una validación de lista. Me he salido en este momento y ustedes pueden visualizar que es como que no hubiera realizado ninguna acción. Pero si yo me sitúo nuevamente en esta celda, pueden notar que toda esa información que se encuentra en celdas diferentes, ahora lo tengo en una sola celda. Si ustedes quieren colocar información de nombres, de códigos, de datos de representación de cada una de las empresas, ustedes quieren ir colocando que ahí sea de la empresa tal, y entonces el colocar el nombre de repente les cuesta porque a veces es bien complicado o no me lo escriben bien. Esta es una forma en la cual usted puede validar. Y automáticamente ustedes pueden notar que todos esos valores que tengo acá igualmente lo tengo aquí. Voy a colocar 25. Recuérdense que este es un ejemplo que le estoy dando. Usted tómelo en cuenta para su vida laboral, para cualquier acción que usted quiera hacer. Esto sería trabajar los nombres. Yo agarro en este caso la acción y automáticamente, mire, ahí se encuentra. ¿Pero qué sucede cuando yo lo quiero como rango? Rango quiere decir que yo puedo trabajarlo en cualquiera de mis hojas. Yo mando a llamarlo y automáticamente tengo la información. ¿Qué sucede cuando esa información se encuentra en otra hoja? Y entonces me están diciendo, Vanessa, la tabla que está acá, así la quiero. No me le vayas a hacer ningún cambio. Pero yo necesito irme a traer esa información y tenerla en cada una de las celdas para que se me sea más fácil a mí ir colocando la información que quiero. Entonces, vean por favor que lo primero que voy a hacer, ya tengo acá, miren, una lista de nombres. A veces los nombres son bastante complicados de digitar, que llevan tilde, que hay que poner los primeros mayúsculas y minúsculas, y entonces estar digitando para mí, no. Yo coloco la información, lo hago despacio, y ya después la persona lo único que va a hacer es ir a buscar ese nombre que corresponda a la información que ya tenemos en esa base de datos. Entonces acá, miren, hoy lo voy a hacer desde acá, desde lo que es mi encabezado, para que vean que igualmente me puedo ir a traer el encabezado. Y voy a seleccionar. Acá lo estoy trabajando en la misma hoja por el ejercicio que estoy haciendo, pero recuérdense que esto lo puedes trabajar en la opción de rango en cualquiera de las hojas. Entonces ya que lo tengo acá, me voy a ir al cuadro de nombre, le voy a colocar la palabra de lista, porque es el nombre con lo que lo quiero guardar, y voy a dar Enter. Entonces ya lo tengo acá. Vean por favor que ahora me voy a ir nuevamente a validación. Me voy a ir a validación de datos. Le voy a decir que quiero de lista. Y acá en origen lo primero que tengo que hacer es igualar. Y le he colocado el nombre. Si no me equivoco, creo que era lista. Exacto. Lista. Y ya que tengo acá, voy a dar aceptar. Al posicionarme, quiero que ustedes se den cuenta, voy a hacer mi celda con más ancho y pueden visualizar, miren, que acá me van a aparecer todos los números. Yo me coloco acá y ya tengo la información que quiero. Esto lo puede hacer con una celda o puede seleccionar todas las celdas que usted quiera. Al final usted va a tener la validación que usted requiere. Estas acciones de validaciones no las olviden, porque en Excel intermedio la va a ver bastante. Tipo de validación de lista me indica acá la acción. Pero si ustedes ven, hace falta una acción que necesito.
Me voy a ir nuevamente acá a validación. Y en vez de colocar un mensaje de entrada, porque no quiero que me aparezca lo que sería acá una etiqueta de información, le voy a dar un mensaje de error. Primero le voy a decir detener. Voy a colocar la palabra alto acá. Y le voy a decir, esa celda, tiene validación de lista. Más concreto. Acá. Y le voy a dar aceptar. Entonces, la persona llegara no a colocar una información de la que se encuentra ahí, automáticamente le va a tirar lo que es un error. La celda tiene validación de lista. Ya con eso la persona sabe que solamente se pueden colocar la información que se encuentra. Fíjense lo que voy a hacer a cambio. 1, 0, 3. Me posiciono acá. Me voy hacia arriba y vean que me realiza el cambio. Esto es lo mejor. Que usted puede realizar el cambio ya sea de lista. ¿Qué puedo hacer acá para que puedan notar? Voy a colocar acá FFF y acá FFF para que puedan ver. Me voy a colocar acá. Y acá está, miren, automáticamente me va a realizar los cambios que yo requiero. Vanessa, te confundiste, estos no eran los valores, entonces usted cámbielo. Pero no por eso va a ir nuevamente a validar, eso ya se encuentra acá. Y automáticamente Excel va a realizar el cambio que usted quiera. ¿Queda claro esta forma de poder crear validación? Sí, en práctica lo que necesitamos. Así es. Tienen que realizar práctica, realizar diferentes ejercicios para que ustedes puedan trabajar. La práctica, háganla de esta manera. Trabajen primero, vayan haciéndolo paso a paso y después vayan realizándolo más rápido y más rápido porque así es como ustedes van a aprender. Excel no es, le doy clic aquí y ahora me pongo acá. No, es que automáticamente usted realice la acción. Pero todo requiere, como dice la compañera, práctica para que usted lo pueda trabajar. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, está claro. Sí, sí vamos a practicar claro. Definitivamente. Muy bien, espero que así lo hagan. Gracias, Elmer. Muy bien, miren, acá voy a realizar el último ejercicio. Vean que me está diciendo que en producto tengo que colocar número entero, entre y 10 de 10. Este sería otro tipo de validación. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a seleccionar la opción en producto, las celdas que se encuentran acá. Me voy a ir a validación para que vean otro tipo de validación que tenemos acá. Me voy a ir a la opción de configuración y le voy a decir que quiero número entero. Esto sería para valores de número entero. Le voy a decir entre 10 y 100, que sería el máximo. Además de eso, me voy a ir a la opción de mensaje de entrada, le voy a colocar acá la palabra producto y acá introduce números de 10 al 100. Y acá le voy a decir detener nuevamente y le voy a colocar el mensaje que me dice acá, debe introducir números del 10 al 100. Muy bien, voy a dar a aceptar. Quiere decir que si yo introduzco 5, me va a tirar el error. Si introduzco 100, me va a dejar pasar. Si introduzco 101, me va a tirar el error. Entonces, cuando nosotros tenemos márgenes de valores numéricos, ustedes lo pueden colocar y automáticamente Excel lo va a tomar en cuenta. ¿Queda claro esta otra forma de poder crear validación? Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Buen provecho si van a cenar y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder iniciar ya con la sección número 4. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.